La ciudadanía reclama recuperar los espacios para poder generar proyectos más humanos que además tienen una enorme influencia en un desenvolvimiento sustentable do territorio. Y por lo tanto, las administraciones públicas tenemos a obriga de hacer proyectos globales de planificación do territorio. Y tiene que ser una de nuestras grandes prioridades. Si voy a una vila de 5.000 habitantes, dime, uy, claro, eso puedo hacer en otra vila, en otra ciudad, porque tengo 80.000, nos aquí son muy pequeños. Y cuando vaya una grande, ella dice, no, eso puede hacer en aquella porque es pequeña, pero aquí no porque es grande. Mire, no hay tamaños. Hay ganas de hacerlo y a conciencia de que estaremos colaborando o vendo a nuestros vecinos, estaremos colaborando para lograr que poner o nuestro granciño de area para que la humanidad, o nuestro planeta, no siga sufriendo como está sufriendo hasta ahora en una deriva muy difícil. Llamamos de estrategia movilidad de 3.0, pero se reduce en tres eixos fundamentales o tres patas fundamentales, que é a procura de una movilidad más segura, una movilidad sustentable y una movilidad inclusiva.